equipo en cuanto a nuestra labor. Es más, creemos que eso fortalece la democracia. Y está bien que hayan posiciones diversas cuando hay una situación en concreto, la lamentable pérdida de una niña. Y consideramos que eso tiene que investigarse, tiene que aclararse. No solamente para la familia, sino para la gran familia que somos todos los peruanos y las peruanas. En segundo lugar, quiero que quede bien claro que habiendo tenido lo que es la experiencia de vivencia como militar y que he luchado contra estos terroristas en zonas de emergencia, quiero señalar claramente que nuestra posición es distinta a las posiciones de antes, donde habían operaciones muchas veces que se ocultaban. Nosotros no ocultamos nada. Nosotros somos los primeros en pedir que se aclare esto. Ya la posición oficial la han dado los ministros del sector que representan a Defensa e Interior. Ha habido una reunión en el Congreso, tengo entendido una parte ha sido en sesión reservada o secreta, porque en estas cosas hay temas que no se pueden sencillamente decirlos públicamente porque son informaciones que no nos ayudan, y más bien ayudan a los enemigos de la democracia. Pero tengan en cuenta de que en esta nueva estrategia estamos haciendo intervenciones precisas, con mayor inteligencia, y que esas operaciones nos llevan a capturas de mandos importantes, a enfrentamiento con pérdidas de vidas humanas y en este caso de un mando muy importante de esta organización terrorista, a la recuperación de niños y niñas que vienen siendo adoctrinadas para en búsqueda de continuar una lucha prolongada contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Y también por la experiencia que uno adquiere la lucha contra el terrorismo, sabemos que estas familias son chantajeadas, son cooptadas por esta organización a través de la propiedad de la tierra, porque esas familias no tienen a dónde irse y tienen que regresar a la tierra, a la chacra, y someterse a esta organización terrorista. Allá en estas zonas rurales, decir que uno no sabe nada cuando al costado hay material subversivo, hay armamento, hay mandos terroristas, eso no es creíble. Lo que hay es una política de miedo, de que nadie quiere delatar en esas zonas porque no hay presencia del Estado, porque el Estado durante muchos años asumió de que estas poblaciones no eran importantes para el país y que estos territorios no eran importantes para el país, que el país podía seguir avanzando manteniendo estas ínsulas o estas zonas en las cuales el Estado no pelea con estas organizaciones criminales y economías ilegales y más bien las deja florecer. Eso no está pasando con nuestro gobierno. Nosotros hemos tenido que corregir hasta el nombre de los valles de los ríos Apurímac, M, porque también está incluido el Mantaro. Y eso fue más bien un ocultamiento, en todo caso, o una omisión de parte de los diferentes gobiernos que no quisieron reconocer que gran parte del foco terrorista en el BRAEM es justamente en las zonas del Mantaro. No es que se haya haya crecido, sino que ya esa es la realidad que hemos encontrado, pero que como es nuestra política, antes de criticar al que sale, nosotros nos ponemos a trabajar. Así queremos construir una nueva forma de hacer política. Y en ese sentido, queremos señalar que en gran medida las poblaciones que viven aisladas en estas zonas rurales, donde muchas veces no hay agua, no hay pistas y veredas, no hay electricidad, no hay carreteras, no hay mercados para sus productos, y muchas veces viven subsistiendo de los sembríos de hoja de coca, están chantajeadas. Estas organizaciones terroristas se llevan a sus hijos, los secuestran, los raptan a sus hijos y se los llevan en las columnas, y de esa manera obligan a esas pequeñas poblaciones a colaborar.
pasiva o activamente con estas organizaciones terroristas. Se aprovechan de la falta de información o de calidad educativa y los someten, los humillan, los dejan. Y como ellos es gente pobre, son gente pobre, están, solo viven de la chacra, ¿a dónde se van a ir? Y es por eso que mucha gente dice, bueno, acá no pasa nada, porque saben que si regresan y dan una declaración contraria, pueden poner en peligro no solamente su vida, sino la vida de su entorno familiar. Es por eso que yo hago esta reflexión para buscar la unidad. No buscar que las cosas pasen por agua caliente o por agua tibia, sino buscar la unidad en la cual todos debemos unirnos para enfrentar al terrorismo. Todos debemos unirnos, ¿no?, para enfrentar a estas organizaciones criminales que no ha terminado todavía, no se ha terminado de eliminar completamente. Vamos a ganar la batalla, pero tenemos todos que unirnos y creemos que es positivo el control político, creemos que es positivo que se aclaren las cosas, que el Ministerio Público también colabore en aclarar estas cosas, y de esa manera estamos cambiando la tónica que se veía antes, que era una política de oscurantismo, donde no se debía saber nada. Nosotros no. Nosotros creemos que estas cosas se deben saber, porque nosotros no vamos a aceptar otro tipo o ese tipo de cuestionamientos que en el pasado daban lugar porque había corrupción y no había una política clara contra el terrorismo. Nosotros sí tenemos una política clara contra el terrorismo. Estamos tomando acciones concretas, hemos unido, hemos integrado lo que es la inteligencia policial con la inteligencia militar, se están integrando patrullas, se está haciendo un nuevo enfoque de la presencia del Estado en estas zonas, y no solamente a través del ejército o la policía, sino a través del mismo Estado. Los sectores, cada sector tiene una representación ahí, a través de obras de infraestructura, como el anillo vial del BRAE, que lo estamos construyendo junto con el gobierno regional de Ayacucho, con la carretera San Francisco-Quinua, que es una carretera importante, es lo que cambia la vida en estas zonas, atendiendo con un mayor presupuesto para infraestructura en estas zonas del BRAE, particularmente orientadas a aquellas regiones que no tienen canon, porque dentro del BRAE hay regiones con canon y hay regiones sin canon, y es en todo ese entorno, en todo ese contexto, que hemos creado una directiva multisectorial de por el desarrollo de toda esta región. Eso es lo que yo quería decir. No voy a entrar a más preguntas. Las preguntas las tiene que responder por lo dicho cada uno de los sectores. Por lo dicho, ya está el ministro de Defensa del Interior. Respaldo al ministro Pedro Cateriano, el del Interior, Revolución Pedraza. Señor presidente, este respeto a misión en directo ha sido el pronunciamiento del presidente de la República, Ollantumala Tasso, aquí en el Urín, donde se ha...